Ofrecemos, ofrecemos la Eucaristía por los difuntos. Bruno yaconi Osvaldo Lagos, José Ignacio Gómez, Luisa Cortines, Camilo Lavé, Bernardita Lavé, Cristianas Torquiza, Jaime Castro, James Castro y por las almas del Purgatorio. También por la salud de Sofía, Gustavo, Franco, Leandro, Llovina, Francisco, Pilar, Daniela, Claudia y Meme. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar a Cristo, el pan partido que se entrega por nosotros, y lo hacemos en días preciosos previos a la celebración del Corpus, la celebración de la presencia real de Jesús. Con humildad dispongamos nuestro corazón pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro que pusiste como fermento en medio del mundo la fuerza del Evangelio, conceda a tus hijos que llama a vivir en medio de los asuntos temporales, que encendidos por el Espíritu Cristiano se entreguen de tal manera a su labor, que con ella construyan y proclamen tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos, los siglos. Amén. Del libro de los Reyes. En aquellos días se secó el torrente del que bebía el profeta Elías, porque no había llovido en la región. Entonces la palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos. Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establece allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad vio una viuda que estaba junto a la leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un ja en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo, tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió, por la vida del Señor tu Dios. No tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recojo un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con, esa, con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará ni el frasco de aceite se vaciará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació el frasco de aceite conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías, palabra de Dios. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios Defensor mío, tú que en el aprieto diste angust, diste desahogo, ten piedad y escucha mi oración, y ustedes, Señor, hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria, amarán lo que es falso y buscarán lo engañoso? Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en sus lechos y guarden silencio. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Aleluya. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro... Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Hermanos, palabra del Señor. Queridos hermanos, el libro de los reyes, nos presenta una situación prodigiosa, podríamos decir, la primera multiplicación de alimentos o una multiplicación mucho antes que la multiplicación de los panes que hace Jesucristo, donde se cumple la promesa del Señor que no se acabaría la harina hasta que volviera a llover. Y el profeta Elías le dice a la viuda que tiene un hijo, le dice, hazme de comer y tendrás en abundancia. La fe en la palabra hace que la escasez se transforme en una oportunidad. Querido hermano, en este tiempo en el cual vivimos la escasez, fruto de la crisis sanitaria y crisis económica, para nosotros es una pregunta importante cuánta fe tenemos en el Señor. Nosotros rezamos todos los días, danos hoy el pan de cada día. Confiamos que el Señor nos da el pan. Y al mismo tiempo escuchamos en el texto del Nuevo Testamento, Denles de comer. Es decir, tendremos pan si otros, caritativamente, también somos capaces de ir al encuentro para compartir el pan. El pan se parte y se reparte. La vida eucarística, lo que estamos celebrando es eso. Es la multiplicación de los panes para saciar el hambre del pueblo de Dios. Por eso, en este día, quiero invitarlos a que podamos renovarnos en el compromiso de vivir la caridad auténtica y vivir la caridad auténtica al modo del Evangelio de hoy, para que las obras iluminen y esa luz lleve a todos a conocer la verdadera luz que es Cristo el Señor. Queridos hermanos, en este tiempo de pandemia y este tiempo de dolores, se abre de nuevo la esperanza porque Cristo, una y otra vez, quiere cumplir. La promesa de darnos para compartir a través de nosotros. Que el Señor nos regale la fuerza solidaria para ser testigos de su amor en medio del tiempo. A Cristo por María demos honor y gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, presentemos nuestras peticiones al Señor. Pidamos en primer lugar por el Papa Francisco, también por nuestro Obispo Celestino. Roguemos al Señor. Piamos al Señor por la paz en el mundo, para que este tiempo sea la hora de Dios, la paz de Dios que llegue a nuestros corazones. Roguemos al Señor. Piamos por los que sufren, por los enfermos, también por sus familias. Roguemos al Señor. Padre, escucha la oración de la iglesia y anima nuestra fe por Cristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan. Fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que por el sacrificio de tu Hijo que hiciste la salvación del mundo, conceda a tus hijos llamados al apostolado la vía laical, que por la fuerza de esta ofrenda impregnen al mundo el espíritu cristiano y sean fermento para su santificación por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza proclamamos su gloriosa venida. Por eso, con, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana y en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana oh en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, el Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuerde de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano celestino, que Obispo de esta Iglesia de Santiago, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la Caridad. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza la Resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa, San Alberto y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos a toda la Iglesia que alaba y canta a su Señor, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tenga en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos los siglos a nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente mi corazón. Y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Oremos. Padre, con la fuerza de esta Eucaristía, concédenos la plenitud de tu gracia, para que los fieles comprometidos a las ocupaciones temporales sean testigos valientes de la verdad evangélica y hagan operante y activa en tu Iglesia, a tu Iglesia, en el progreso del mundo, por Cristo nuestro Señor. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, quedamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias Adiós. Que tengan una buena tarde.